A ver, chicos, me confirman. En la página número uno del cuestionario de inglés debe tener el dibujo de una familia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Dice Unit 6, o sea, unidad 6, ¿verdad? Es la primera hoja. ¿Estamos de acuerdo? Es porque tienen cuál hoja. Y yo estoy seguro de que no están desconfundidos, porque la primera hoja es la que tiene una familia. En el cuestionario, la primera hoja tiene una familia dibujada. La tienen, son 6 páginas, y yo sé que son, a ver, no, son 5 páginas, de hecho. O son 4, ya me enredé. La tienen ya, epa, exactamente, ya, gracias Valentina. Ya, entonces sí, estamos de acuerdo. Es decir, que sí la tienen bien. Ya, ok, gracias Amelia. Muy bien, gracias. Ya. Ahí Valentina me la mostró en pantalla. Bien, Amelia. Ya. Ok. Espero no estén errados. Por eso voy indicando para que no se confunda. Ya. Ok. ¿Qué voy a hacer? Pongo en silencio para que todo esté claro. Vamos a trabajar con el cuestionario, pregunta por pregunta, respuesta por respuesta, muy despacio. ¿Con qué fin? ¿Por qué? ¿Para qué? Haga de cuenta que es un repaso, de repaso, de repaso. En que usted, si acaso no escuchó, no entendió, o por alguna razón de la vida, ese tema no lo entendió, ahora lo va a ver nuevamente. ¿Para qué? Para que el aporte no se equivoque. De modo que lo que va a escribir ahora sea la respuesta correcta. Así que, por favor, ponga atención. Segundo punto. No es dictado. No es dictado. Voy despacio justo por eso, para no repetir. ¿Escuchó? No voy a repetir. Voy despacio justo para que usted se ponga al día, no se quede atrasado. Si usted se queda, yo ya no regreso. ¿Ok? Vamos a avanzar hasta donde podamos, pero no será porque esté repitiendo y repitiendo y repitiendo. De todas formas, esta clase es grabada y el video será compartido más tarde en YouTube. De modo que si algo pasó, usted ve nuevamente. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. A ver, chicos. En la página número uno, dice Unit 6, dice complete the word, o en otras palabras, complete las palabras. Aquí abajo del dibujito hay unos cuadros con líneas vacías y ahí hay supuestamente un nombre incompleto, pero el número me indica quién es. Dice el número uno en este caso, en el primer cuadrito. Veamos en el dibujo el número uno, ¿qué personaje sería de familia? ¿Cuál sería? A ver, dígame, chicos, les escucho. Ok, father. Entonces escriba father. Ya. Y eso es todo. Escriba father, porque ahí está clarito por la F que el personaje, el miembro de la familia en este caso es father. Así de sencillo. Le repito, no voy a regresar a responder nada. Por favor, no se me distraiga porque no voy a volver. Avanzamos y avanzamos. ¿Sí? Ya. Por favor, no se me quede. Estamos con el cuestionario. Estamos en la primera página, ¿sí? En la primera página que está la familia. Lo digo para los que ingresaron recién. Estamos con la primera página, con la hoja, dice unidad 6, unit 6, y está la familia ahí. Estamos trabajando eso justo ahora. Voy despacio. En el primer cuadro, dice número uno, vemos el miembro de familia. Los chicos dijeron father. Entonces ahí escribe father. No voy a repetir. Voy despacio. Una vez que avanzo a la segunda, ya no regreso a la primera. Conste. Por eso voy despacio. Así que no se me distraiga, por favor. No se me distraiga. Bueno, estamos con el cuestionario. Página número uno. Ok, ya número uno, father. El número dos, ¿quién sería el número dos? Grandmother. Grandmother, muy bien. Entonces, en el número dos, usted escribe ahí bien bonito ahí. Grandmother. Bien, Grandmother, ya, chévere. Ya. Ya la tengo claro que ustedes la tienen claro. ¿Ok? Grandmother. Entonces ya vamos en la página número uno. En aquí dice unidad 6, 6. Con esta el dibujo de la familia.
¿ya? Y usted pone, ya, father, grandmother, ya está. Miren, muy despacio. Usted no tiene excusa para quedarse. No se me distraiga. Y hay unos que están buscando hoja por hoja por hoja, que no sé qué les pasó. Se han enredado en sus papeles. No son tanto, eran 4 hojitas apenas, me parece. Por favor, no se me enreden. Ok, seguimos. Ya, número 1, father. 2, grandmother. La tercera, ¿quién sería? Veamos el dibujo, ¿quién sería? Mother. Muy bien, chicos. Mother. Ya, ok, mother. Conste, yo no estoy diciendo pongan esto. La respuesta la ponen ustedes porque confirmo que están atentos a los temas. Porque no es dictado. Es un ejercicio en vivo. Tal cual. Es como un aporte que lo están haciendo asistido. Si se equivocan, yo les ayudo. Hoy día el aporte ya no. Así que pila con eso. Entonces, número 1, father. 2, grandmother. Y el tercero, mother. ¿Ya? Yo ya no repito nada más. No me pregunte dónde estamos porque ya dije, estamos en la página número 1, unidad 6, donde está el dibujo de la familia. Por favor, conste. Lo digo de la forma más amable. Miren mi sonrisa y mi carita. No estoy nada más. Estoy siendo muy estricto en las indicaciones. ¿Ok? Por favor, no se me distraiga. Haga de cuenta que es el aporte. No se puede extraer. Ya, seguimos. En la cuarta, veamos el dibujo. ¿Quién sería el cuarto? A ver. El padre. Ajá. Grandfather, bien, escríbalo. Escríbalo, grandfather. Aquí los estoy viendo. Veo a quienes escriben y quienes no escriben. A ver, ahí veo a Emilio trabajando. Juan Nicolás está trabajando, Valentina Rojas está trabajando, Saray ahí está acompañadita también, qué bien. Valentina Tenzaca también está trabajando, Daniel está trabajando, los chicos Machado, aquí los veo también trabajando, ya. Lisbeth, Bastián, Matthew, que está siendo supervisado para que no se distraiga el niño. Milán, ¿está trabajando el Milán? Milán, estoy viendo. Alesia y Moisés, ok, verán, una vez que terminamos el cuestionario, que aunque no se le importa, si hoy día no terminamos, lo continuamos la siguiente clase, así que no importa, por eso voy despacio, si hoy día no terminamos, no importa, esperamos a la siguiente clase y continuamos, así que no se preocupe, solamente no se distraiga, ok, seguimos, en la quinta, en el mismo dibujo, ¿quién es el número 5? A ver, chicos, vean eso. ¿Cuál sería? ¡Brother! Ajá, bien. Bien, conste. Yo no estoy diciendo nada. Como ustedes sí saben, están respondiendo ustedes mismos. No es que el teacher me dijo, no. Usted sí sabe, pues está respondiendo. Así como hace bien ahora, lo tendrá que hacer bien el día del aporte. Espero que sí. Ya, pues yo les espero, estoy calmado, usted escriba, no se equivoque nada más. Esa es la forma, sin apuros. Profe, disculpe, dígame. ¿Qué página es? A ver, nuevamente le indico, la página del cuestionario, no es el libro, si acaso es la pregunta, es la hoja que dice unidad 6, donde está una familia dibujada. ¿Ok? No es del libro. Insisto, del comienzo de la clase, no es el libro, es el cuestionario que envié el día sábado. La primera hoja es la que dice unidad 6, y está una familia dibujada. Es lo que estamos haciendo ahora, hemos avanzado hasta este momento. No sé quién es. Ya, al parecer alguien se ha quedado. Ya, ayúdeme para ver cómo. No creo que se atrase, insisto. La clase igual es grabada por si desea ver las respuestas más tarde a través de YouTube. Ya.
pero la idea es que lo haga en este momento, que esté consciente de lo que responde en este momento, ayudado obviamente por los compañeros. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿cuál sigue, chicos? ¿Cuál sigue? A ver. Brother. Ya, porque la 5 es brother. Perfecto, bien. Ya, eso es la 5, brother. Ya, está fácil. Y la 6 entonces es. Sister. La 6 es sister. Sister. Eso, ya. Qué sencillo. Qué sencillo. A ver, despacio, no se apuren, no se apuren. Yo les espero para que todos estén ahí en orden. Si usted realmente es súper pila, saca el... Ay, la verdad, no, tranquilo, vaya despacio, no se apure, no se apure. Ya, vamos a tratar de trabajar todos juntos para que tanto Amelia esté a la par con Daniel, a la par con Valentina, a la par con Sarai, con Mati, con Alesia y con Milán. Todos en forma igual, para que nadie se me atrase, por favor. Nadie atrasarse. Así que tranquilo. Si ustedes, está fácil. Sí, está fácil porque usted sabe. Así que tranquilo, tenga paciencia. Entonces dijeron que la 6 es sister, porque se ve que es una niña. Y la 7, chicos, ¿la 7 cuál es? Baby. La 7 es baby. Bien, la 7 es baby. Muy bien. Ya, baby. Se escribe baby, ¿verdad? Sí, se escribe baby, pero es baby. Muy bien. Y aquí el clama, ¿no? Estaba tan fácil eso. Ahora, si usted quiere pintarlo, claro, después, ahorita no, después, ya cuando terminemos todo, ahí sí puede pintar todo lo que usted guste. Por ahora, no, ¿ok? Calmado, después pintamos, ya, no hay problema. Bueno, siguiente, dice, answer the question, ahí dice, responda las preguntas. Ya, recordemos, dice que decía who's, significa quién. En la 1 dice who's he, en español, quién es él. Ya, la respuesta completa, escuche, le voy a poner en la pizarra cómo es la respuesta completa, ¿ok? O sea, cómo debe responder en la pregunta, tal cual, le voy a ayudar. Atención, así es la respuesta. ¿Ya vio? His grandfather. Exactamente así, como estoy poniendo en la pizarra, es como usted debe escribir en el cuestionario. Es la respuesta tal cual debería ir también al aporte. ¿Ok? Esta es la forma gramaticalmente correcta de escribir. Pregunta, ¿quién es él? Él es el abuelo. ¿Ok? ¿Who is he? Pregunta. His grandfather. Es el abuelo en inglés respondido. ¿Ok? Así debe responder siempre. En el caso de los varones, por cierto. Ya les indico, si acaso lo ha olvidado, ya igual yo le recuerdo, porque este es un repaso, para que usted haga un buen aporte de inglés. ¿Ya? His grandfather. Si gusta poner aquí, le pongo D, claro, le pongo D y no pasa nada, para que suene bonito, ¿ya? También. His the grandfather. ¿Me avisan, chicos, para hacer la pizarra? ¿Me avisan? Mi profesor ya terminó esto. Chévere, ya. Voy a contar 10 segundos, ¿ok? En 10 segundos salgo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salgo de la pizarra. ¿Ok? He's the grandfather. Esa es la respuesta correcta. Así tal cual. ¿Ya?
no es como usted quiera, es como le acabo de indicar, conste, le estoy diciendo cómo es la madre responde, así que si no responde así, ¿cómo le pongo el aporte? A ver, ¿qué le pongo? ¿Le pongo punto o le pongo cero? Cero, mal. Porque no hace como le estoy indicando, verá, le pongo cero, ya. Bueno, en la segunda, atención, aquí esto le explico para que no se confunda. Dice, who she, ¿quién sería en español? ¿Ya? Mi madre. ¿Quién? ¿Quién, quién? Mother. La, bueno, la abuela, grandmother, ¿ya? Atención. Ya. Es... Grandmother. Ya, es... Ella, mira la pizarra, ya. Cuando es hombre, somos his. Cuando es mujer, atención, atención. Mire, porque es mujer, mire cómo puse porque era mujer. Que es ella. Así que es. Que es ella. Exacto. Ella, sí. Grandmother. Ya, grandmother, grandmother. La abuelita en la segunda pregunta es la abuelita. She's the grandmother. Por favor, ya, esperen al resto. Qué bueno que la tiene clara. Esperemos al resto, por favor. Esta es la forma de responder en la segunda. She's the grandmother. ¿Ok? Por favor. She's the grandmother. Así tal cual, en la segunda. No es la mamá, no es la hermana, es la abuela. No se confunda, ¿ya? Entonces, la número uno, his grandfather. Y la número dos, she's the grandmother. ¿Ya? Doy unos segunditos para que pueda copiar, ¿ya? Porque en las siguientes no le voy a ayudar. Esta vez sí deseo escucharle en las siguientes preguntas. O sea, en la tercera y en la cuarta, usted va a responder solo. Cuando le indique. Cuando le indique. ¿Ya? Voy a contar contigo, gracias para la salida. Salgo la pizarra en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salgo de la pizarra. ¿Ok? A ver, chicos. Ya, entonces entendieron, ¿no? Él, his y ella. Ya, 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 ya. Entonces, en la tercera, dice, who's he? ¿Cómo respondería ahí en inglés? A ver, ¿cómo se dice? He's the father. He's the father, exactamente. He's the father. Eso es todo. Father. Es la respuesta completa. He's the father. Si no pone así, escuche lo que le digo. Y esto está grabado para que vea que el teacher dijo mentira. He's the father. Si pone incompleto, le pongo cero. ¿Ok? Ponga completo. ¿Por qué? Por esto indicando justamente. Si no pone completo, le pongo cero. Le estoy enseñando a hacerlo. Y usted me está escuchando porque me está mirando aquí, por favor. He's the father. He's the father. Respuesta completa. ¿Ok? Ya. No se me quede. Igual, insisto, esto está grabado. Lo comparto más tarde en YouTube para que usted pueda la clase completa. Ya, para que vea, pues, cómo es una respuesta. Si acaso, por alguna razón, no escuchó. Ya, en la tarde. No ya mismo, en la tarde. Golpe de 4 o 5, quizás. Ya, vean las clases en inglés de YouTube de segundo grado. Por ahora no. Tranquilos, porque tu YouTube es un poquito complicado. Te demora un poquito. Así que, no se apure. Ya. Bueno. La cuarta, chicos. Who's she? Who's she? ¿Cómo será la respuesta? A ver. La respuesta completa. Respuesta completa. She's the mother. She's, recuerde, la respuesta completa. Si no pone así, ¿cuánto le pongo? Cero. O sea... Por favor, estoy advirtiendo. Serapio. Serapio, sí, con tiempo.
She's the mother. La respuesta completa. La respuesta correcta de forma completa. Mira, le estoy indicando. Después del aporte, teacher, ¿por qué le puso eso a mi hijo? Pues por esto mismo, justamente, porque le indiqué y no hace caso. Pues caramba, es la respuesta completa en inglés. No es como usted quiera, es la forma correcta de hacerlo. Mira, le estoy indicando. Entonces, en la pregunta que sigue al dibujito, dice, answer the question. Who's he? He's the grandfather, en la una. En la dos, who's she? She's the grandmother. En la tres, who's he? He's the father. Y en la cuarta, who's she? She's the mother. Nada más. Y terminamos la hoja número uno. ¿Ya vieron? Despacio para que nadie se me quede. Nadie. El que se queda es porque se distrajo o algo pasó. Igual, más tarde la pueden en YouTube. ¿Ok? Página número uno concluida. Ahora vamos a la página número dos. ¿Cuál es la página número dos? Es la página que tiene muchos cuadritos dibujados. Que tiene abuelitas, gatitos y libros encerrados en cuadritos. Esa es la hoja número dos. Le indico para que... Teacher, ¿cuál es la otra página? Le digo ahora, escuche, es la hojita que tiene muchos cuadritos en las que hay dentro abuelitas, gatitos y libros. Es la página número 2. Justamente Valentina me está enseñando, qué chévere, exactamente. Gracias, Valentina. Gracias, Alesia. Bien, verá, le estoy indicando para que no se me pierda. Teacher, que no sé cuál es. Escuche, por favor, la página número 2 es la página que tiene cuadritos. Y adentro hay abuelitas, gatitos y libros. Esa es la hoja número 2. No hay otra hoja como esa. No la hay. Así que no se puede perder. No se puede confundir. ¿Ok? Ya. Voy a comenzar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y empezamos la página número 2. Ok, atención, dice count and write the number words. Count and write the number words. Dice cuente y escriba las palabras de los números. Cuente y escriba las palabras de los números. Entonces, por ejemplo, en el primer cuadro, ¿cuántas abuelitas hay? En inglés. Bien. Deben escribir la palabra two, no el número dos. La palabra two. ¿Se acuerdan cómo se escribe two en inglés? ¿Cómo es dos en inglés? ¿Se acuerdan cómo se escribe? ¿Se acuerdan? Ya. Como estoy de buenas, ya le recuerdo que two, el dos, se escribe así. Ya, por si acaso, ya, two es así en inglés, el dos. Esto es lo que usted deberá escribir. Si me pone, por ejemplo, esto, me pongo cero, no me ponga el número, póngame la palabra, porque es lo que la pregunta está exigiendo. Poner el número en palabras. En este caso, two, porque two es dos en inglés, ¿ok? Ya, espero... No se me confunda, no es el número, no es el símbolo del número, es la palabra del número. Two en este caso. Salgo de la pizarra. Ya, conste, estoy implicando. Yo veo ese cuestionario que, ay, este bandido puso un número, puso el 2 así, ay, ay, ay. ¿Cuándo le pongo? Pongo 0. ¿Ok? Seguimos, chicos. En la número 2, vemos, contamos en el cuadro que hay gatitos. ¿Cuántos gatos hay en ese cuadro? En inglés. One. No se me confunda. En el primer cuadrito, one, ¿verdad? En el primer cuadro hay un... En el primer cuadro hay un chullo gatito, solo un gatito, vos verás. Hicimos one, ya, porque es un solo gato, ya. One, que escribe one, como alguien dijo por ahí, one, sí, one es one, suena feo, ya, pero one, porque uno, escriba la palabra, no es el símbolo del uno, no lo ponga, por favor, no escriba el uno, el número uno, no, escriba la palabra one, porque eso es lo que la actividad está solicitando, que usted escriba la palabra del número,
¿ok? En el segundo cuadro, en la número 2, al lado de un solo gato, ¿cuántos gatos hay? Uno, cuatro. Nai. Entonces, ahí abajo escribe. ¿Cómo se escribe Nai? ¿Cómo se escribe en palabras? Nine. Eso. Nine, ya vieron, ya. Aquí nada que yo me invento. Ustedes lo saben. Ya. Y al final, como es una suma, ¿se acuerdan? One plus. Plus es 9. Tío, plus es más. One plus nine equal. ¿Equal cuánto? Ten. Ten, ya. Y ten se escribe igualito. Ten. Nada igualito. Más. Igualito, tal cual. Ten. T-E-N. Ten. Ya está. Así que no se me queden. Les espero unos segunditos. Porque ustedes escriban los números. One plus nine equal ten. Facilito sumar en inglés. Hay que saber los números. Si no sabe los números, no puede sumar. Así que pila con eso, chicos. Pila con eso. En la tercera. Y hasta aquí vamos a avanzar hoy día. En la tercera, ya. En la tercera vemos que hay unos libros. En el primer cuadro de libros, ¿qué hay? Cuénteme qué hay ahí. ¿Cuántos? Four. Se escribe four. Con la U. Four. 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 Se pronuncia four en inglés, sí, pero se escribe four. F-O-U-R. La palabra en inglés. ¿Cómo esté? Está siendo grabado que estoy explicando cosa por cosa. Pero teacher no dijo. Caramba, aquí está la verdad puesta para que diga que teacher no es mentiroso. ¿Ok? Four. En el otro cuadro, ¿cuántos libros? En inglés, how many books are there? Y hay 3, 4, 5, 6. En el segundo cuadrito, en el segundo cuadro. ¿Cuántos? 3. Ya, le escribo la palabra por si acaso usted se confunde porque hay muchos que no pueden escribir 3 en inglés. Ya, le escribo yo aquí para que no se me olvide. Así. Con la H. Ahí. T-H-R-E-E. Free. Ese es el 3 en inglés. Mire, escríbela en forma correcta. Si la escribe mal, ya sabe lo que va a pasar. Aquí le estoy indicando para que usted vea cómo se escribe el 3 en inglés. Free. Ya. Hay quienes se confunden y la escriben en forma diferente. Ya. Esta es la forma. Por favor, no se me confunda. Esta es la forma correcta de escribir 3 en inglés. Free. ¿Ok? Salgo de la pizarra. Bueno, estamos sumando entonces. 4 plus 3 equal 7. Seven. Y ahí está. Sí. Entonces usted escribe 7 con B chica o con la V. Ya. 7. Porque estamos sumando. 3 más 4 son 7. 3 plus 4 equal 7. Y se acaba la suma. ¿Ya? En palabras, no en números. Por favor. No quiero ver en la fotito después, cuando terminemos todo, numeritos ahí. Porque no son números, son las palabras de los números. Las palabras. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos, chicos? ¿Me avisan? ¿Estamos? Dedito. Sí, está, dedito. ¿Ok? ¡Epa! ¡Qué chévere! Bien. Ok. Seguimos entonces con la última ya, porque el tiempo se nos acaba. Dice en la tercera, ya para acabar esta hoja, dice write the word in the correct columns. En español, escriba las palabras en la columna correcta. ¿Ya? Aquí abajo de unas palabritas y cada una debe ser escrita en la fila o en la columna que le corresponde. Una es de colores, family, la familia, y la última, animales. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a leer la palabra y la escribirá donde le toca. Por ejemplo, brother, ¿en qué bloque hay que escribirlo? A ver, color, family o animals. En family, brother, en family. Ok, entonces en la columna dice family, ¿ya? Family, escribe brother, porque ahí le toca, porque es un miembro de la familia. Ya, eso lo sabemos todos.
ojalá que el tiempo nos alcance, porque ya mismo luego me marca. Ya estoy tratando de hacer todo para que todo quede completito en estas dos primeritas. La segunda palabra, brown. ¿En qué fila va? Colors. Brown en color. Claro, porque brown es un color. ¿Qué color es brown? ¿Qué color es? Café. Café, bien. Chévere, qué bueno. That's good. Qué bueno que no se han olvidado. Entonces, ya van dos palabras. Brother, que va en family, en la familia. Y brown, que va en color. Pero no es colores y es café. Ya. Pero no sea complicado para usted. La siguiente palabra, giraffe. ¿En qué bloque? Animals. Okay, animals, ya. Miren que voy despacio, ya. Vamos a avanzar hasta aquí nomás. Hasta aquí nos quedamos, chicos. Hasta aquí. Porque se va a acabar el tiempo y no quiero que después nos confundamos. Ya. Nos hemos quedado en la segunda página, en la tercera palabra de la última actividad. O sea, hemos puesto brother, brown y giraffe. En la siguiente clase. ¿Sí? Toda. El resto lo hacemos el viernes. No hagan nada el viernes. A lo mejor usted dice, esto es fácil, teacher. Tranquilo, trabajemos juntos el día viernes. Dejamos hasta aquí, porque no quiero que el tiempo del Zoom se me acabe y no explicar las cosas que deseo hacer en su mente. A ver, chico, ya. Por ahora, no mande foto de nada. La actividad ya está en la plataforma, pero no pasa nada si no sube nada. No tome foto, escuche, no tome foto todavía. Cuando terminemos todo el cuestionario esté completado, ahí sí, le toma foto y pasa a la plataforma. Por ahora, no lo haga, que es por gusto, no la voy a revisar. Cuando esté todo completo, ahí sí, ya. Hasta que avanzamos el día viernes, continuamos hasta donde podamos. Igual, voy a tomar la foto resistencia, chicos, la fotito. Me mira la cámara a la una, Juan Nicolás, con los chicos a las dos. Voy a tomar la foto con usted y a la una, a dos y a las. Ok, chicos, muchas gracias. Si me cuesta, se portan bien. Bye, Amelia. Bye, Valentina. Bye, Daniel. Bye, Lupe. Bye, Bastián. Bye, Jacob. Bye, Milán. Bye, Matthew. Bye, Sara. Bye, Valentina. Bye, papá.